prohibido besar niños en la escuela. Ya sé. No beses niños en la escuela. Ya sé eso. Go, please. No estoy yo para ese tipo de problemas ahorita yo. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Good morning, my beautiful friends, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal nuevamente, esperamos que la estén pasando súper bien. Nosotros estamos bien, pero hoy se nos hizo tarde para la escuela, amigos. Hoy sí vamos a llegar tarde. No creo que sea lo que me gusta ni me agrada, pero pues no puse. ¿Vas a ir de vaquera, Liffy? No llevo botas. ¿Botas vaqueras, mamá? Botas vaqueras. ¿Vaqueras? Hoy está mejor, de mejor humor, ¿eh? Les contaré. Sí. ¿Ven? Jump. Eso, una, no dos. Temprano. Una, dos. Jump, jump. Yes. Una, eso. Dos. Good job, ¿ok? A desayunar. A desayunar, Mavri. Hijo con la cuchara, padre. Bueno, no puse mi alarma y dije, ay, bueno, ya la Julie me levanta, porque la Julie a las 6:30 ya está parada. Pero hoy ni la Julie se levantó, yo creo que dijo, ay, no, estoy muy cansada. ¿Dónde está? Dormida. Y bueno, se nos hizo tarde, amigos, vamos a llegar tarde. Tengo que peinar a las niñas todavía, ya les metí su lunch aquí. Hoy les metí ensalada, ¿ok? Niños, ensalada, una galleta, manguito, ¿ok? No pueden quejarse de la vida, ¿ok? Hay muchos niños que no tienen que comer el día de hoy, ¿ok? Pero hay pizza. Oh, hoy sí, pues será muy pizza. Tú llevas tu comida. No quiero ir. Sí, hoy es día de pizza. No, hombre. No, hombre, mami, hijita. Mami, la pizza. Pizza with ¿y la pizza, mamá? Nathan, tu versículo bíblico. Amigo, ya nada más espero que terminen de desayunar. Los voy a peinar y nos vamos porque... No me hagan las regañas por llegar tarde. ¿Cómo? Hoy es que... Hoy es que empecé. Good morning, niño. A beautiful friends, ya vamos en camino a la escuela. Debemos de haber estado allá hace 15 minutos y todavía nos faltan 10 minutos más. Creo que nunca hemos llegado tan tarde a la escuela. Un día muy temprano, exacto. Hace unos regresos. Mire, señora, váyase a su casa con su chamaco, venga hasta mañana. Para si casi usted llega, pero a la hora de la salida. Vengo un poco preocupada porque, como ustedes saben, Olivia puede ser que no se quiera quedar por lo que pasó ayer. Así que espero que no sea así porque me rompe el corazón, me destroza por dentro. Pero viene muy tranquila, hemos estado hablando en la mañana, hablamos ayer, he estado tratando de tener una muy buena actitud con ella. Ustedes saben que a veces en la mañana pues los niños pueden... Para no los pelos de punta, ¿no? Entonces, como que no, mami, todo está bien, te quieres poner de botas, tenis, todo así como que súper, súper. Y ella viene muy feliz, viene muy contenta, así que espero que no haya problema con eso el día de hoy. Y vamos, ya casi llegamos. Bueno, faltan como unos 10 minutos, pero casi llegamos. Ok, amigos, pues ya me toca entregar a Oli. Vieron como que se viene preparando. Y empezó a poner carita triste. Y empezó a poner carita triste. Pero esperemos que solo sea un momentito. Let's go. Say good morning. They're learning the numbers. That's so awesome. For Miss Shute's class. And when we go up to our class, all of your eyes are here. When Miss Shute comes, when we go up to our class, you guys, everybody gets it.
Olivia. Put it there. Put it there. Put your lunch out here. Let's go put your name. It's okay, bebe. It's okay. You're gonna love being at school. Okay? Hard time. Say bye, mom. Oh my God. Please tell me. Pero dicen que entre más uno se tarde, más lloran, más tardan en sentirse mejor. Amigos, pues Oli se quedó, todo iba muy bien, venía muy bien, venía bailando, venía contenta, venía riendo. Parecía que no iba a pasar nada, ¿no? Que no iba a llorar, pero al final pues sí se puso un poquito triste, como vieron, y empezó como que a ver si le hacía caso, a ver si sentía, pues me dolía, ¿no? Y obviamente que sí, pero ahí al ver mi reacción, imagínense, pues se puede poner un poquito más intensa, ¿no? Se puede poner como que más triste, dependiendo de cómo me vea. Fíjense, así son los niños. Si saben que algo te toca, de ahí te agarran. De hecho, hasta Oso, que es el más chillón de todos, el perrito Oso, él llora. Llora bien chistoso, ¿ok? Y si yo lo veo y le digo, ya, Oso, ya. Porque a veces llora demasiado, de manera que ya, Oso, ya deja de llorar, hombre. Y empieza más. Y si cada vez que le haga, yo volteo a verlo, él va a hacerlo más. Entonces, lo que yo he hecho para que Oso deje de llorar es no verlo. O sea, no hacerle caso. Porque si le hago caso, llora y llora y llora y como que se aferra más. Y ahorita, Oli, no sé la verdad cuánto tiempo va a llorar. Ahorita voy a llamar de regreso. Porque pues igual no me siento bien, o sea, no, yo sé que ella está bien, yo sé que ella no le hace nada, yo sé que ella, o sea, ella está bien, ¿no? Simplemente no le gusta separarse de mí, no le gusta separarse de la casa. Pero cada día, o sea, cuando yo vengo a recogerla, ella está tranquila. ¡Yay, mami, llegaste! ¿Cómo te lo pasaste? ¡Súper bien! Ahora te van a ver ustedes. Pero al dejarlas, llora. Y no me ha pasado a mí nada, y eso a mí no me había pasado con ninguno de mis hijos. Neta lloró dos veces el año pasado, pero Oli está llorando de manera diaria. Eso me preocupa. Entonces, bueno, pasando a otra cosa. Les comentaba hace unos días que iba a ir a ver a un nuevo dermatólogo. El dermatólogo no tiene citas disponibles hasta octubre. Llamé, me dijeron que no tiene citas disponibles hasta octubre. Y aparte de eso, me dijeron de que, pues, en sí no pueden hacer mucho por mí ahorita, o sea, en cuestiones de tratamientos, porque estoy dando pecho. Pero me recomendaron ir al spa, el spa está al lado. Ellos me pueden hacer un facial para el acné, me pueden recomendar productos para que yo pruebe, para traerme a mi casa y lavarme la cara en las mañanas, en la tarde, si veo que me está saliendo un granito, ponerme. Pero tampoco me den un peeling, o sea, nada así de químicos porque estoy dando pecho. Ellos no pueden poner en riesgo mi salud y la salud de mi bebé. Ahora, yo también tomo una medicina que es el antidepresivo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que uno no puede hacer si no sabe las interacciones con ciertos químicos o tomar algo que te pueda hacer daño, ¿no? Porque pueden interactuar y, pues, no sé. Entonces, pero me recomendaron ir al spa. Hoy voy a ir a hacerme un facial en el spa. Voy a ir a ver, me van a hacer una skin análisis, que viene siendo un análisis de la piel, para decirme más o menos qué es lo que está pasando con mi piel. Ahorita no estoy tan mal, he estado peor. Cuando llegué de Miami estaba súper... Cuando llegué de Miami estaba súper mal de mi piel. Entonces, me estaba yo preocupando bastante, pero yo creo que fue por el estrés, el vuelo, la mala alimentación que tuvimos allá. Y, ¿qué más?
el estrés, el vuelo, la mala alimentación, y que estaba en mis días, ¿no? Estaba en mi periodo, en ese tiempo llegó mi periodo. O sea, se juntaron varias cosas. Oh, y otra cosa, el maquillaje. A menos, como se dieron cuenta, si vieron los videos, me maquillaban varias veces. A veces hasta dos veces, tres veces me quitaban todo el maquillaje y me volvían a maquillar. Tres días diferentes me maquillaron tres personas diferentes con productos completamente diferentes, que yo no sé al último qué fue lo que me pudo haber hecho tanto daño en el rostro, ¿no? Pero el estrés, la desvelada me afectó, yo creo, también. Entonces, por eso llegué con el rostro así como que... como si, uy, como si mi rostro estaba tan molesto conmigo. ¡Maldita! ¿Por qué me hiciste esto? Y ¡pum! Pero bueno, ahorita no estoy tan mal. Sí estoy mal, obviamente tengo granitos aquí, me salieron varios nuevos acá, pero no tan mal como cuando llegué de Miami, ¿no? Así que, bueno, voy a que me hagan el análisis de la piel, voy a platicar, me van a hacer un cuestionario, me van a preguntar, pues si doy pecho, cosas así que puedan afectar o interactuar con sus productos, y me van a recomendar algunas cosas. Me gustaría que me acompañaran si, quieren, ¿verdad? Mi cita es a mediodía, todavía falta un buen rato, tengo que llegar, vamos a hacer ejercicio. Gracias a Dios ya estamos como que más... desahogados de trabajo y de compromiso, así que vamos a poder grabar más videitos y ponerle más cosas bonitas, porque sí, amigos, esa ida a Miami nos dio en la torre. Fue muy divertido, fue una experiencia muy padre. Dice la gente que nos quejamos mucho. No nos quejamos, sino que, o sea, ¿cómo les explico? Es trabajo. Entonces, mayor molestia era de que pues no podíamos grabar, no podíamos mostrarle muchas cosas, porque estábamos ahí encerrados en los estudios grabando, pero pues ni modo, a veces así es la vida, no hay que hacer lo que hay que hacer. Y yo sé que ustedes también extrañaban la rutina y cosas así, entonces para mí ustedes son lo primordial, ¿no? Ustedes son lo primero, son mi equipo, son mi grupo, son mi sistema de apoyo, ustedes son lo máximo para mí. Entonces no poderles ofrecer lo que nosotros ofrecemos todos los días, pues sí, como que... ya saben, saca de onda, ¿no? Y como ustedes se sientan, yo me siento. Entonces, pues sí, quería comentarles eso y ya voy para la casa. Y así podríamos estar todo el día, My Beautiful Friends. Dos horas después. ¿Qué? 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 Ahora tú. Ahora tú. ¿Qué pasó, mamá? Oh, los amigos, quieren que se lo metan. Vente, Pancha. Vente, doña Pancha. Dale, dale. Dale. Pásate con esa carriolita. Vamos a ver si te traemos la otra cosa. Madre. Le dio miedo. Ella camina. Dice que yo no necesito esas cosas. Dice. Yo ya camino. No le gusta. Ven, Julie. Ven, ven. Ven, ven. 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 No, 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 párate, 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 párate. Ay, ay, ay.
pastillas, baby. Más fácil. Y si no, a darle. Amiguísimos, ya no supe si los saludé en la mañana o no, es que andamos a las carreras. Pero bueno, espero que estén bastante bien, espero que se la estén pasando de maravilla. Nosotros por acá vamos terminando de hacer ejercicio. Y Evelyn tiene una cita en el dermatólogo, entonces la quiero acompañar, ¿verdad? Quiero que se sienta apoyada. Así es de que... No me dije con quién está hablando, Chila, me se volvió loco. Es que no te vi que agarraste la cámara. Es que ya va a gustar la otra, ¿no? Oh. Sí. Pero bueno, vamos a echar un bañito. ¿Quieres bañar conmigo? Bien rápido. ¿Baby? ¿Eh? Vamos a echar un... ¿Quieres bañar conmigo? ¿Nos vamos a echar un bañito bien rápido? Sí, bien rapidísimo. Friends, miren lo que me puse hoy. Esta blusa me la tomé. Me la compré para ir a Miami. Y el día que fuimos y que me la puse, pues ese día creo que no grabamos vlog cuando estábamos allá. Y este pantalón también, pero este no me lo puse en Miami. Este me lo puse hasta acá. Tengo uno blanco, igual este mismo estilo. Vieran de ver cómo me gusta porque me llega hasta aquí arriba. Y me como que me agarra las lonjitas de aquí. Y me veo un poquito más... como con más estilizada, ¿no? Y creo que eso es importante, el chila, para todas las mujeres. Y pues sí, así me voy a ir ahorita al dermatólogo. Esa está bonita. Está más grande. Sí, me gusta. La otra no me entró. Bueno, sí, pero quedé como tan mal. Y bueno, amigos, como voy, obviamente que me dan algo en el rostro, pues no me voy a poner nada de maquillaje, ¿no? Porque ya me lo van a quitar todo. Mi lucha contra el acné, otra vez. Tengo luchando contra el acné desde que soy un adolescente. Ya lo había manejado, pero... honestamente, la manera en que lo manejé no fue la más correcta porque nada más me dieron pastillas anticonceptivas. Que eso es como para enmascarar el problema. Si mi problema es hormonal, tengo que ir al fondo del asunto, ¿no? Pero pues, de aquí hasta que deje de dar pecho. Ay, la verdad es que el tema del acné es muy complejo. El hecho de que tengas acné no significa que, por ejemplo, no eres saciado contigo mismo, que no te lavas la cara o cosas así. De hecho, hay personas, mujeres, hombres, que padecen de acné. Me tengo bastante. Que se lavan mucho la cara, mucho, por el miedo, ¿no?, de que es eso. Y al contrario de ayudarse, se afectan más, porque el acné a veces es causado porque eres muy agresivo con tu propia piel. Entonces, pues a ver, no sé. Qué guapo, qué bello. De los tres, no te impresiones. Uy. Pero bueno, vámonos, amigos, a ver qué nos dicen por allá. Ok, amigos, llegué aquí a la clínica. Aquí dice que tratan todo tipo de problemas en la piel, cáncer, lunares, alergias, varias cosas. Amiguísimos, la transformación de esta persona, cómo tenía su cara maltratada y aquí ya... ¿Qué dice dos qué? After two pills. Después de dos, le... Wow. ¿De dos sesiones? Yo necesito eso, pero no me lo van a hacer. O sea, no me lo pueden hacer. O sea, hacer. Eso ocupas no estar... ¿Qué es esto? Es que es ácido. Ok. Pero tú te lo puedes hacer y tú crees que lo necesitas. ¿Tú crees que lo necesito? Yo pienso que comiences con un facial y que... Oh, hazte el test. Hazte el que skin analysis. Pero necesito que sacar una cita. ¿Tú crees? A mí me dijeron ayer que a mí no me atendían hoy. Sí, a ver, ahorita preguntamos, a ver. Si escuchan la musiquita, amigos, bien relajante. Ahí está por ahí doña Evelyn. ¿Son muchas preguntas, mami, o qué? Okay.
Le van a hacer un estudio de la piel. Oh, just pictures in general. Okay. Un test. Okay, come a little bit closer. Okay. So, take a look downward in that mirror. Can you see okay in there? Can I wear my glasses? You can put them on real quick. Yeah. Just... Okay, and then the other side. Okay. And I can see some blackheads in there too. So the acne facial will be good for that as well. It'll help to clean that up. Yeah, because it's just frustrating, but it's an active pore, so that's why it does that. Mm-hmm. Okay, all right, you could go ahead and come on out. ¿Qué pasó? Nada, pues me metieron en la maquinita esta. Tengo puntos negros, tengo algunos poros tapados. Tengo entre la piel seca y deshidratada. Me pregunta que si tomo bastante agua. O sea que no es que una bacteria en realidad. ¿Es la resequedad la que está sacando el acné o qué? Pues yo creo, me acuerdo que una de las maquillistas me dijo que yo tenía la piel bien seca. Y otra me dijo que la tenía bien grasosa. Pero aquí lo que me están diciendo es que es una combinación. Y yo creo que sí, últimamente creo que soy más seca que grasosa. Pero creo que también tiene que ver mis hormonas. O sea, volvemos a lo mismo. No me pueden ayudar mucho si estoy dando pecho. Mis hormonas, hasta que deje de dar pecho se va a ver bien realmente. ¿Cuál es mi problema? Yo me doy cuenta. No, que, pues, de todas maneras, tienes que empezar a tomar más agua. Ok, my beautiful friends, pues ya salí de la cita. ¿Traigo las llaves ahí o se lo cayeron al señor? No sé, no están aquí en la bolsa. Ya terminaron de hacerme el facial. Ya me dieron producto que voy a estar utilizando. Como les dije, Ulises estuvo en la cita. O sea, Ulises sabe perfectamente todo lo que pasó. Me refiero a que, pues, no hay mucho que pueden hacer por mí ahorita. Ay, no, pero sí te ayudaron, mano. Yo tengo la cara roja. Uh-huh. ¿Verdad? Tengo no, la cara te roja. Bajó. Y luego me pusieron un balm para los labios resecos, que es blanco. No, cállense. Amiguísimos, el hambre nos está venciendo por acá, así es de que decidimos venir a comer sushi. Sushi, aquí hay un lugar de sushi. Nunca hemos venido, vamos a ver cómo están las cosas por acá, qué tal está la comida. Se llama Soya Roll Teriyaki. Vamos a probar. Wow, amigos, es súper difícil que el chingado chilango. Iba a decir que el chilango, pero bueno, que el chilango y yo lleguemos a un lugar y nos sentemos en una barrita así, porque siempre estamos con los niños, ¿verdad? Es una cosa que no pasa muy seguido. Pero bueno, venimos por acá a un lugar a comer sushi. ¡Qué rico, Dios! ¡Qué sabroso! Bueno, ya ni les terminé de decir, pero tengo cita para lo de el nuevo facial en 4 semanas. Miren, me hizo muchas extracciones. Mi piel se miró como con más brillo, más sana. Como les dije, me va a tomar más tiempo entrar realmente con la lucha contra el acné, porque no puedo usar nada agresivo. Pero mientras me hagan mis extracciones y me quiten, ustedes saben, me hagan los faciales, pues me va a ayudar también. Ya tengo mi producto, así que en la lucha pues yo ya voy a estar. Ya nada más faltaría pues comenzar algo un poquito más fuerte. Pero acá llegaron los... ¿Cómo se llaman? ¿Habas? Edamames. ¿Son frijoles? ¿Habas? Edamames. Saladito, ¿no? Le digo que es como bien raro que nosotros lleguemos y nos sentemos en una barrita así solitos tú y yo. Estamos disfrutando, amigos, hoy aprovechando el tiempo. Miren, es que los niños ya van a salir, ya salieron de la escuela y llevamos un poquito tarde, pero ya los pasaron al daycare, que es el cuidado de niños, y por 10 minutos y por 10 minutos nos van a cobrar toda la hora, así que se queden ahí toda la hora, amigos, por hoy. Por hoy. A ver, papi, dime cuál sushi se te antoja. Mira, se me antoja este. ¿A miso? Oh, for the lunch.
want sriracha? Yes, please. What pumpkin? Este no es frito. Este está frito. Todos los fritos se te antoja, compadre. Todos los fritos. Tengo un problema yo. Eres un frito. Soy un fritanguero. Eres un fresco. Miren, llegó la sopita de miso. Qué delicia. ¿Qué? Gracias. Miren, amigos, esto fue lo que me pedí yo. Si esto trae un aderezo que huele como a vinagre. Este no trae arroz, sino que está hecho de pepino. Y esta es como jícama, ¿verdad? Jícama rallada. Se le va a hacer costumbre a Luisa venirse a comer su sushi de pepino. De pepino. Mami, ¿prueba? ¿Un poco? Ya. Yeah. Ya empezó con su, ¿cómo se llama? Con su romanticismo. Se ve riquísimo. Es que para todos hay opciones hoy en día. ¿Sabes? Sana, sí. Donde quieras, de cualquier restaurante que te meta. Hace falta casi de los mexicanos, los que casi de los mexicanos, sí. Pura lechuguita. De pollo. ¿Qué tal? En amiguillos, la jícama. ¡Ay! Papi, déjame yo. Yo no hablo. A ver. ¿Es jícama? Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Es espagueti, es un espagueti sano. Está súper rica, ¿vale? No, sí está bien. Tienes ahorita más guay. Ok, gracias. Por aquí llegó mi platito de salmón que me pedí, ensaladita, arrocito y salmón, Janita. ¿Vos no te trajeron el sushi? Pensé que iba a traer el pollo, este teriyaki. No, yo pedí el de salmón. A ver tus codos. Ay, amigos, hemos salido. Qué rico estuvo la comida. Ay, pero qué es esto, pero qué brillo, sin igual. Ahora sí, ya nos vamos por los niños. Estuvo súper rico. Déjenme les cuento que este sushi, ya ni les dije, ¿verdad? Me acabé el pepino y luego me pedí uno de lechuga. Sí. Lechuga con crab, decía, ¿no? Uh-huh. Y aguacate. Y un camarón. Una chulada. Bien sabroso. Yo lo probé los dos y me comí mi salmón, ¿verdad? Con mi ensalada. Bien rico, la verdad. No le pide nada esa comida a cualquier otra. Por el momento que tenemos hambre, se nos antoja comer como que cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, yo pedí doble. Pero también porque, o sea, en mi sushi o mi plato, lo que sea, no traía el arroz, ¿verdad? Uh-huh. So, por eso me dio un poquito, o sea, tuve que comer más. Hi, little girl. Hi. How are you? Good. Have 3 kids? Yes. I have 4. Okay. Oli. Hola. Mamá hermosa. ¿Cómo estás, bebé? Ven, vámonos. Me gustan tus botas. ¿Un té para mí? ¿Un café? Thank you. Vámonos a casa. Get your stuff. Yay. I'm so happy to see you. Lisa, no. Oh, it's for abuelita. Qué bonito. ¿Estás bailando? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo les fue en la escuela? She's like, okay. Abby, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Hoy viste a Christopher?
para acá. No, para nada. ¿Tienes novio? No. No me mojes. Préstame. No tengo nadie. ¿Te gusta alguien? No. Mami, ¿puedo, please, give me agua? ¿Le diste un beso, niño? Please, give me agua. Ok, mira, mírame claramente, ¿ok? Tienes prohibido besar niños en la escuela. Ya sé. No beses niños en la escuela. Ya sé eso. Ok. Señor. Pinky promise. No novios. No niños. No besos. Tampoco niñas. Ni niñas tampoco. ¿Cómo que voy a usar? Mejor un niño, ¿verdad? Me dieron. Y mejor se llama Christopher, no, pues. No. No quieres nada. ¡Ay! ¿Siempre juegas así? ¡Ay! ¡Vámonos! ¿Qué vinieron? Mami, ¿por qué vinieron? ¿Y ese mismo problema? No. No lo queremos tener con ustedes dos, porque ustedes van para allá, esos chiquitos. Esos niños chiquitos. Claro, no, padre. ¿Verdad, mami? Sí, no, hombre, imagínense. No, please. No estoy yo para ese tipo de problemas ahorita, yo. Para eso soy cardíaca. Todavía. Miro tus ojos y no eres feliz. Vámonos, mami, amárrate. Y tu mirada no sabe. ¿Por qué los despidieron y veniste tan guapos? Porque queremos que nos vieras guapos. Báilale, gordo. O el pasito perrón se llama. Vamos a bailar a lo que está perro y toda la gente grita de emoción. Es que hoy Ulicleto encontró a Nathan que le estaba dando la chiripiorca en uno de los vlogs que grabamos. Y le va a poner una música para que se vea bien cómico, ¿no? Juliet tiene un rollo con mis lentes, de que no me los puede ver puestos, o sea, le molesta, yo no sé qué le pasa, me los ve puestos, me los quita, me los vuelvo a poner, me los quita, siempre me los está quitando. Hello, chicas. Hello. Es hora de subirse a bañar. No. Y después de comer, yes, no. Yes. Está bueno. Ok, si no, las voy a castigar y no van a ver tele en toda la tarde. Pero quiero comer primero, porque a mí me encanta comer. Primero bañate, hija. No. Primero baño, ándale, para que eso sea más rápido. Ya, yo siempre me ensucio cuando como. No te ensucias. Sí, sí, es verdad. Ay, amigo, necesito un descanso este día. Un descansito. Una siesta. Aunque el otro día me tomé una siesta. Ay, no, amigos. Arrepentidísima quedé. Me levanté bien extraña, así como, ¿qué onda con este día? Dame un beso. Pero así por lo menos recostarme y cerrar los ojitos un rato, sí. Yo extrañé a esta bebé, yo la extrañé mucho, yo la extrañé demasiado. ¿Me extrañó la Julie, Wendy? No, don't graba esto. ¿Qué? Don't graba esto. Don't graba esto. No. No, güey. Oh, híjole, ¿qué es eso, padre? El arroz. ¿Ya comiste? Sí, ya comimos, pero. Híjole, ¿y la Oli no has terminado? Termina, mamá. ¿Quieres que te dé una boquita? Ok, te voy a ayudar. Limpia. Y Nathan hizo dos manos para que dice, I'm your biggest fan. Y para cómete que algo, hijo. Ay, Nathan. A ver, hongas ahí apenas y le da una probadita. Abby, can I have a probadita, please? ¿Quieres una probadita, mamá? Sí. Vamos, ya vas a acabar. No me lo sería diferente.
Qué rico es el agua, ¿no me das, padre? ¿Invitas, padre? Oye, hijo, ¿quién te enseñó a bailar, papá? Te estaba viendo ahorita un bailecito que te echaste. Una chicha. ¿Eh? Chicha. ¿Tu teacher? Le di solo un poquito a Yuyus. ¿A Yuyus? Sí, yo la llamo Yuyus. Chichis, bien bonita. ¡Ey! ¡Ey! ¡Y! ¡Mamá! 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 ¡Papá! ¡No! ¡Mamá! 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 ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Tuki, tuki, tuki! Cumplir 11 meses hace apenas 3 días, pero ella dio sus primeros pasos como de los 10 meses y medio. Comenzando septiembre. ¡Ay, madre mía! ¡Párate! Mírala, mírala. Es que ella se mete en situaciones que no debería. Es bien tremendo, se quiere subir en todo. Por así decirlo, ella caminó los 10 meses, porque tenía como 10 meses y medio. Entonces, pues la verdad, uno no lo espera de sus hijos. Uno quisiera que ellos hicieran todas las cosas en un día, ¿no? Como por ejemplo, cuando yo tenía a Abby, que era la única, yo quería que ella gateara, yo quería que ella caminara, yo quería que ella hablara, y yo según la ayudaba y la motivaba. Y si se puede ayudar. Se va de sillón a sillón. Si se puede ayudar a estimular el sistema psicomotor e intelectual de nuestros hijos. Miren, miren. Pero no quise decir sistema, quise decir el desarrollo. Si se puede ayudar a ustedes saben, a ayudar, ¿no? Con el desarrollo, ¿no? Y esas cositas. Pero en realidad yo pienso que cada niño viene con su propio ritmo, o sea, no solamente yo lo pienso, o sea, los profesionales lo piensan. Por eso cuando yo, a mí vienen y me dicen, no, que por ejemplo Olivia, que todavía usaba pañal a los 3 años, y me dicen, no, que Olivia no debe usar pañal a 3 años, que es muy malo, que no sé qué, que tiene un problema. Cuando Miguel, por ejemplo, lo dejó al 1 año y medio, casi 2 años, Nathan a los 2 años, todos han sido diferentes. Olivia caminó como al año exacto. Nathan caminó como 1 año y medio, pero él casi no gateó, él gateó y caminó casi. Juliet gateó bastante, Abby gateó, Abby caminó como a los 11, unos, ¿qué será? Unos días antes de cumplir el año. Entonces, cada niño viene con su propia personalidad, ¿no? No se puede forzar, ¿no?, a las criaturas a caminar o a hablar. Como por ejemplo, Nathan no me habló como hasta los 2 años. Y yo estaba frustrada, decía, agua, me señalaba las cosas. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué tiene mi hijo? No, yo pensaba que Nathan tenía algo malo. Pero en realidad no era así. En realidad Nathan estaba bien y está bien hasta el momento. Y ahorita habla como un cotorro. Y sí tartamudeó un poquito. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué pasa? ¡Qué guapa! Y sí tartamudeó. Me gusta. Si tartamudeó un poquito Nathan, yo soy tartamuda. Yo, bueno, no tartamudeó tanto, pero ese cuando se me traba la lengua. Porque Nathan dice, sí, Pero yo era así de pequeña, o sea, no se me hace raro que uno de mis hijos tenga un problema así, porque yo era así de pequeña, ¿no? Entonces,
es de familia. Mi papá también era tartamudísimo cuando era niño. Y de hecho a él le ayudó mucho que empezó a tocar la guitarra y empezó a cantar. Cantaba mucho y eso le ayudó a desarrollar más. Él habla, ¿verdad?, para que no tartamudeara tanto. Y ahorita no tartamudea. Y es que hablamos rápido también. Entonces eso no ayuda mucho. Pues sí, yo pienso que cada uno ya viene como es. Y eso es más que nada para las mamás primerizas que se asustan con algo de alguno de mis hijos. O que me preguntan, ¿por qué eso no? ¿Por qué eso sí? O sea, yo ya he tenido la experiencia de cuatro hijos diferentes. Yo he tenido la experiencia de cuatro hijos diferentes y todos, o sea, me han asombrado de una manera totalmente distinta. Pero bueno, no sé por qué empezó con esto, pero se me hizo importante porque, pues ya saben, porque quizás alguna van a decir, no, mi bebé ya tiene un año y medio y no quiere caminar, o tiene un año y dos meses y no quiere caminar. Es que él va a caminar o ella cuando ellos quieran, no cuando uno quiera. Sinceramente, Abigail le ayudaba un poquito a Julia agarrándole las manitas y todo, pero por ratitos. Entonces, pero en realidad, si tu bebé va a caminar, se va a empezar a agarrar de los muebles de pequeñito y todo, se va a notar. Y si va a caminar más después también, entonces... Tiene uno que darle su tiempo y no desesperarse. Todos los niños son completamente diferentes. Mom. A ver. Yo tenía una cucharita de helado, pero... Se rompió. Se rompió porque de la cosa esa que le quita el helado. Ahí está. Eso es suficiente. No. ¿Cómo no? Mami. Abby, una cuchara. Agarra una cuchara. Pero Wendy le sirvió más a Oli y a Nas. Ando buscando por ahí al bailarín. ¿Dónde está el bailarín? Hello, my beautiful friends. ¿Dónde está el bailador? I don't know. Hello, my beautiful friends. Asómate, hijo. I don't want to get in, I'm scared. Pasito perrón, ron, ron. Pasito perrón, ron. El bailador. Abby ya puso a Julie como un tamalito. Sí, como es mi bebé, cuando ya inició. Ay, Dios mío, ¿les dijiste a dónde vamos? Vamos a llegar, ¿no? Bueno, amigos, pues queremos ir a una tienda. ¿A la inauguración o todavía no es la inauguración? No, ya tiene 6 días que la inauguraron. Ya está abierta, sí. Es una nueva tienda que tenemos por acá en nuestra área. De hecho, yo creo que es nueva en todo lo que es el sur de California, porque ninguna de las ciudades en las cuales hemos vivido la hemos tenido. Que es la Aldis. Aquí no teníamos Aldis, así que ahora ya tenemos. Y queremos ir porque está recién inaugurada y tienen muchos, muchos especiales. Se me hace que allá en Lancaster, cuando fuimos la otra vez por mi mamá, vi una y vi que ahí ya estaba funcionando. Sí. Pero, o sea, no son muy viejas, pues, son tiendas. O sea, en el área sí. En el área sí. Me imagino que en otros lados es una cadena. Quiere ir con su abuelita. Quiere ir con su abuelita. ¿Quién extraña a su abuelita? Mi. Oh, y el gordo, ¿no? Mi ardillita. Sí. Bueno, entonces queremos ir para ver qué podemos encontrar por allá. Supuestamente hay muchos rebasas, ¿no? Supuestamente porque es nueva. Y también quiero ir porque, como les dije ayer, les voy a preparar a mis hijos sushi. Ahorita para el lunch. Para el lunch, se los voy a dejar ya hecho. Les voy a poner arroz, aguacate y queso crema. Camarones. ¿Quieres hacer de comer? No, camarones no, porque el camarón. Sí, el camarón es muy. No le voy a poner marisco, nada más le voy a poner eso. Le voy a poner, esto es lo que le voy a poner, Eva. Aguacate. Filadelfia, queso crema, aguacate, queso crema, pepino, y ¿qué más dije? Arroz, y también le puedo poner apio, el arroz también, el matún, ¿quieren que les ponga matún? Oh, le puedo poner atún, sí, pero el atún es más, se conserva más que obviamente, que el camarón. El camarón, amigo, donde no te lo comas en ese rato, el día siguiente, cállate, yo huele. Yo soy bien feliz que me dan el atún. Está riquísimo. A mí le encanta el atún. Se me olvidó sacar la foto de la receta del licuado, mami. ¿Y el de aguacate? Sí. No me acuerdo.
Lo que vamos a comprar es leche de coco. Ulises ya va en la página número 50. Y 7. De ayer a hoy, creo que. Y eso que nada más ayer lo leyó como 20 minutos y hoy lo ha leído como... ¿Dos horas? ¿Una hora? Yo me quiero comprar un libro. Pero un libro que me intrigue, que me... Recomiéndame libros en la parte de abajo de este video. ¡Please! Salió. Madre Fofres, me voy a enfermar con el cambio de clima. No lo soporto, de verdad. Bueno, aquí venimos llegando ya a la Food Market en Aldi. Solo que a alguien se le ocurrió estacionarse aquí. ¿Estacionarse? Creo que está esperando que salga. Mami, yo le se quitó la cobija. Ya me la quité, ya me la quité. She's like, yeah, it's really hot. That's why I took it off. Pero cuando salgas vas a ver que está muy, 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 muy frío. Ay, tampoco está tan, tan, tan frío. Está más o menos frío. No, está muy frío. Yo ya me enfermé porque del ya soy enmormada, no viene nadie. Miren quién no se destapa. Ay, bebé, a ver, a ver, a ver, a ver. Se la deja hacer frío. Thank you. Thank you. Voy a dar una bolsita. Oh, nice. A la entrada. Tienda diferente, my beautiful friends. Por fin salimos en una tienda diferente. Mango, las 50 centavos. ¿Y las fresas? Como a unos 50, ahorita vamos. De una vez. Como quiero, pues están aquí enfrente. Quiero, para, yo quiero Rosita. Yo quiero Rosita. A mí me encanta Rosita. ¿Tú eres Rosita Fresita? Sí. Oh my god, miren amigos, 79 centavos la fresa. Oh my god, me voy a llevar 5. ¿Cuánto llevamos? Unas 3, ¿no? Sí. Y unas uvas sí también. Ok, chilango. Está bien barato, mami. Oh, sí, están súper económicas. Pint. 6 onzas, son 6 onzas. 1.49. Definitivamente sí, está muchísimo más económico. Es el mango. Es como que aquí no vamos a dar vuelo, ¿no? Amiguísimos, este sistema está súper interesante. Dice Abby que ¿por qué tiene una moneda? Y resulta de que ahora para que te dé la moneda de regreso tienes que conectarlo junto con los demás carritos, o sea, ponerlo en su lugar, porque si no, no te devuelve tu moneda. O sea, que te costaría 25 centavos utilizar el carrito. Y si no lo devuelves, pues te costaría 25 centavos. No, no se va a salir, mami, hasta que lo devuelvas. Sí, lo estaba sacando. Miren los huevos aquí, ¿cuántos están, amigos? 69 centavos. No, pues todos van a querer una tienda así allá. Sí. No, pero lo malo es que nada más este es el puro gancho. Mami, este es el puro gancho. Para uno tan iluso, ¿no? De pensar. Amiguísimos, miren la nueva modalidad. Traen esta cadenita los carros aquí. Entonces, conectas esta cadena del carro de enfrente al carro de atrás y automáticamente te regresa tu Cora. Los inventos de hoy en día, es que antes se llevaba la gente los carritos a su casa o gente que se los lleva por ahí a estar con sus cosas, ¿verdad? Y ahora ya te cobran de acuerdo por usar el carro. Yo creo que para incentivarte a regresarlo, ¿no? O sea, sí, decir, bueno, si no lo regreso, me quedo con la amiga. Se quedan conmigo. Pero mami, ¿qué pasó, hijo? Que le ibas a dar una cookie. Pensé que se te había olvidado. Es que las galletas, padre, las metimos hasta abajo de una bolsa y Nathan quiere una. Ahorita, hijo, ya vamos a llegar a la casa, ya vamos para la casa, papá. ¿Qué ibas a decir? Ok, ok. A veces viene uno a la tienda
y no traes cash. ¿Cómo lo vas a hacer en esos casos? Padre, interesante. Digo, guarda, ¿por qué no? Tienes que acordarte. Sí. Y las bolsas, o sea, hoy luego las bolsas te las dan a 15 centavos, ¿verdad? Cuando en las otras tiendas son de a dólar. Pero aquí no te empaquetan las cosas. A lo mejor allá te las cobran de a dólar porque te cobran la empaquetada, ¿no? Sí, yo creo. Oye, ¿qué te siente la camioneta? ¿No? ¿Le hace como raro? Sí, le hace falta la llanta, mano. Va a meter la gasolinera. My beautiful friends, llegamos a la casa. ¡Yay! Y ya puse por acá el arroz. El arroz. ¿Qué onda conmigo, ok? El arroz a cocinarse para hacer ahorita el sushi. Y la verdad, creemos que estuvo súper bien la compra hoy en la tienda. Los precios muy buenos, muy económicos. Casi, casi regalado, trajeron las cosas. Ay, ¿cómo crees? Bueno, fuera. Nos gastamos, no nos gastamos ni la mitad de lo que nos gastaríamos comprando todo esto en la tienda regular a la que vamos. ¿Esta? Sí. Acá hay más carne. Acá hay más carne. Porque ya casi no hay carne, ¿verdad? En el refri. Aquí hay salmón. ¿Qué más salmón? Salmón. Más salmón. Y todas estas, estas son caras, estas son caras en la tienda, lo que viene siendo las blueberries y las raspberries, pero a Juliet le fascinan las blueberries. Déjame darle una y ella. No, pero hay que lavarlas, mami, hay que lavarlas. Ay, me compré unas cositas, amigos, que están súper ricas. Son frutas secas. Uy, qué deliciosas. ¿Esas están acá? Prueba estas. Estas. Más riquísimas que las. Son peras asiáticas. ¿Qué? ¡Mami! Daddy, open it. ¿Eres un zombie, Yuli? Bueno, amiguísimos, por acá de este lado, Evelyn. Tenemos está haciendo, a la chef Merita. Sí. A lo que se amerita. Al rato se lo vamos a dar. Pero ahorita, Merito me está preparando aquí este sushi. Sushi noya. Sí, miren, no van a ser obviamente como yo les dije ayer, son sushis caseros, no son tradicionales, ¿verdad? Son básicamente como un... Como snacks, ¿no? Wannabe, ajá. Compré estas que son... Sí... Slim. Sí, son algas, ¿ok? ¿Cómo son? ¿Son algas? ¿Cómo se llama, papi? Algas. Algas, ¿ok? Estas algas, básicamente lo que hago... Bueno, acá tengo el arroz, todavía no sé si ya está. Oye, ¿no tienes que remojar las algas o así las haces, o sea, va a ser cruda? Estas algas se hacen así, mira. Con esta agüita está media, ¿cómo se dice? Caliente, tibia. Y se moja poquito. De los dos lados, está tibiecita. Así. Y el arroz va de un lado. El arroz. Va a quedar como un rollito, pues, un taquito. Sí. Y así se mojan todas. Con los dedos. Sí, no. Para que agarre sabor. Sí, demasiado, demasiado, ¿no? Entonces nada más así como que, no mucho, ¿verdad? Porque le vamos a poner también pepino. ¿Pero cómo el arroz lo echas adentro? Sí. ¿No va afuera? No, estos son sushis caseros para niños. Oh. Es que si se lo pongo afuera se va a hacer un desastre, entonces. ¿No va a echar pepino? Lo voy a enrollar. Ya le eché pepino. Oh, ya. A ver, así empanízaselo, a ver si se les pega el arroz. ¿No? Se mira delicioso. ¿Quieres probar? Pues, ¿por qué no?
Pero ahorita primero hay que ponerles ese sobra ya. Está pequeñito. Pues el último quedó así, amigos. Los rollitos de sushi caseros. Tienen sabor. Saben a sushi, ¿verdad? Y les puse arrocito aquí con quesito, porque también les gusta mucho el arroz blanco. Pero mañana temprano, antes de irnos, voy a... No lo había pensado de esta manera, porque ya los había metido al refri. Pero voy a sacar el arroz, lo voy a calentar y lo voy a meter aquí otra vez. Para que lo lleven calentito. Pues exactamente a la semana que le pasó eso. Buenas noches. I love you. Love you all. Dame un beso. Love is gonna set me free. There's something nothing we can't do. As long as you just feel it too. Open up your eyes and see the world. And we can win this game. As long as you just feel the same. You'll never walk alone. Ya duermas, ¿ok? Buenas noches.